Bueno, gracias a Dios, tenemos un montón de mujeres empresarias, supercargas, que tienen un montón de cosas bonitas. Es una feria súper linda, súper variada, para escoger gustos, colores, ¿verdad? Hay un montón de cosas lindas para venir y llevarse ese detallito para estas fechas que se acercan, ¿verdad? Bueno, me imagino que esta es una vitrina para ustedes, para dar a conocer los productos, para darse a conocer un poquito más lo que hacen. Correcto, eso es, aparte de las ventas, ¿verdad? Nos damos a conocer para que más adelante tengamos clientes potenciales, que podamos llevar a todo Costa Rica, que todo Costa Rica se pueda dar cuenta de estos productos tan lindos que llevamos. Me han parecido súper geniales porque lo que hacen es que nos ayudan a colocarnos en el mercado, que la gente nos conozca y nos puedan venir a comprar, y eso hace que los negocios vayan creciendo con cada feria y cada día que la gente nos está apoyando. Por ejemplo, yo esta es ya la tercera a la que yo vengo, y ya por dicha más personas me conocen, cada vez que yo les digo, ahí está mi tarjeta, ay sí, ya yo la sigo en Instagram, ya yo le he comprado cosas y así, entonces es demasiado chiva porque la gente ya lo conoce a uno, ya le han comprado y ayudan un montón para que el negocio siga creciendo. Rebeca y Verónica fueron dos de las participantes que mostraron todo lo que hacen durante la tercera Feria Mujeres Empresarias PZ, que se llevó a cabo el fin de semana anterior en la Feria del Productor Generaleño. Durante dos días mostraron todo lo que hacen. Hubo venta y exhibición de artesanías, repostería, productos del jardín, productos cosméticos artesanales, prendas para niños y eventos especiales, variedad de conservas en vinagre con huevos de codorniz, semillas y productos veganos, pintura artística y diseño de joyería artesanal. Asimismo, el servicio de diseño y venta de sublimación completo, productos artesanales de madera para el hogar y juguetes, bolsas y organizadores de telas recuperadas, cosméticos artesanales con miel de mariola, velas aromáticas, creación de piezas y decoración de superficies con lettering creativo, original y personalizable. También encontraron mermeladas, mantequillas y fruta, ropa íntima para niñas y niños, información sobre servicios de estética y terapia, como perfilado de cejas, limpieza facial y más, bolsos, bebidas artesanales y comida. Las compañeras tenemos todo lo que es la exposición aquí y en la página oficial de Mujeres Empresarias PZ en Facebook, ahí mismo las pueden contactar. También acá ellas están ofreciendo volantes, tarjetas con los números de teléfono de cada uno de los emprendimientos para que los puedan contactar. En mi caso, yo tengo mi página en Facebook, entonces también todas estamos dando los numeritos de teléfono para que nos puedan seguir buscando posterior a la feria, si Dios quiere. Como en las ferias anteriores, muchos nos vienen a conocer y después nos han ido buscando en días siguientes. Estas ferias están dejando resultados positivos. Uno, porque cada vez se suman nuevos emprendimientos, más mujeres se dan esta oportunidad, que es una oportunidad, una ventana para ellas dar a conocer esos productos que desde sus casas pues les es limitado. Y cada día nos visita más gente. Ayer vino gente de Sarchí, vino gente de San José, venía gente de Cartago, no solo de acá de la zona está viniendo gente a conocer esta feria, sino gente de fuera. Vino una gente, una comisión del sector de OSA, y entonces eso nos motiva porque somos como una fuente de inspiración en lo que es reactivar la economía social y más en la casa de nosotras, porque cada una de nosotras representamos una familia, entonces esto es una oportunidad para que las mujeres puedan brindar eso que a veces desde su zona las limita. Aquí tenemos mujeres de la zona de Cajón, de la zona de Platanares, de todo lo que es casi que todos los sectores de los distritos del cantón. Entonces, por este año no tendrán más ferias, pero esperan pronto volver.